ese, y así se manifestó, y así lo entendieron otros grupos, si ellos no cedían lo que era o plazo, así se manifestó, e imposible que entre en vigor en este año 2017, o plazo de enmendas, tenían que renunciar, para que así diera tiempo a entrar en este plazo de enmendas. Creo que ahí están los informes, ¿no? Y eso es lo único que manifestamos. Por lo que respecta a otro, claro que seguimos adiante. Ninguén dixo que se anula a intención de seguir una procura de rebaixar ese 5%. O presentamos como un objetivo, supoño que a eles que pode molestar, evidentemente, que se xa un partido como Partido Popular que me esté dando resultados en área social ou que incluso busque que os nosos veciños paguen impostos, frente a eso vemos como outros gobernos do seu mesmo partido en outras cidades pues, intentan buscar subas de impostos. Probablemente se les moleste, pero eu en todo caso podo explicar a situación que se dá. Eles suben impostos, eles teñen gobernos paralizados ali onde gobernan, e aquí esta cidade non está paralizada e esta cidade intenta baixar os impostos aos seus veciños.